Familias se sienten muy conformes con el apoyo brindado del proyecto en temas de transformación, mejoramiento de bases productivas a través de construcción de terrazas, trabajos en favor a recuperar el terreno que por causa de factores climatológicos como agua, lluvia, viento, afecta. Estos cultivos PACO son con semillas implementadas por el proyecto. Sí. Son semillas que son de calidad. Aquí nosotros en Bolivia lo llamamos por categoría. Por ejemplo, el tema del haba es semilla categoría fiscalizada, variedad Avilla. Es la grande. Esta es semilla Amahaya, le llamamos variedad Amahaya. Calidad seleccionada. En el... Bien, más que todo, Caipi, Maipis, Pomochispa. ¿Qué dicen? No, o sea, estamos produciendo aquí un vivero comunal, ¿no? Sí. Y año pasado, por ejemplo, hemos producido también, entonces se ha distribuido cada beneficiario, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos produciendo, por ejemplo, olmos, quisuara y también ciprés de pino, ¿no? Cuatro variedades, especies de plantas forestales, ¿no? ¿Cierto? Y este año igual, ¿no? Este vamos a sacar, que aquí tenemos, como estás viendo, y son olmos, ¿no? Entonces vamos a sacar, digamos, cuando va a empezar la lluvia, entonces vamos a sacar a plantarlo. Entonces ellos mismos están produciendo esto, ¿no es cierto? O sea, con los comercios beneficiarios, o sea, los 19 familias beneficiarias que están regando, ¿no? Cada día se turnan, ¿no es cierto? Entonces también hay almacigüera, ¿no? Almacigüera también siembra directa, ¿no es cierto? O sea, nosotros más que todo, como estamos aprendiendo en lo que son las semillas, ¿no? Entonces... ellos también están, la contraparte de lo que ponen es con el sustrato. El año pasado, en la primera gestión del proyecto, ya se ha hecho una plantación de un pequeño bosquete donde tienen más de 2.000 plantas, ¿no? Es el reproductor que hemos facilitado, implementado con el proyecto, el blanco, el más grande. Ese tiene arete, todo. Estamos manejando los códigos para poder ver, ¿no?, el tipo de empadre, cuándo se empadra, cómo está la gestación de las hembras criollas, todo eso. Aquí lo que se va a hacer, los apriscos son 55, ¿no?, en las tres zonas. O sea, se va a hacer un aprisco y se va a dar un macho también. Claro, exacto, así, ¿no? Por ejemplo, para estos, los reproductores que se ha dado, también las mismas familias están construyendo los apriscos. Estamos haciendo un tratamiento a cada 90 días a los animales que estamos dosificando, estamos poniendo vitaminas, entra oral, entra muscular, en la subcutánea. Eso también yo no sabía que es subcutánea, que es entra oral, que es interno. Gracias a esta institución que nos ha ayudado en las capacitaciones, ahora aquí ya sabemos de qué ha enfermado el animal también, qué ha pasado, por qué se ha agarrado los muyumuyos, de qué agarra el diarrea, eso ya hemos sabido, ya me he sabido, ahora ya sabemos defender eso. Antes, por ejemplo, este era un cercado de piedra, ¿no es cierto?, con barro, ¿no es cierto?, ya, y... casi no se juntaba 100% el agua, ¿no es cierto? Y ahora con esto ya todo 100% el agua se junta. Casi la superficie al llegar, casi cerca de 2 hectáreas que está llegando, ¿no? Llego por aspersión, ¿no? Los beneficiarios son de estas 5 familias. 5 familias beneficiarias de ese reservorio. Se llama Cocina Lorena. Lorena. ¿Por qué? Porque es una parte lodo, una parte arena. Por eso lo llamamos Cocina Lorena. Esta es una cocina que se ha construido según a la necesidad de la familia. En este caso la familia por lo menos es de 3 o 4 o 5 personas y por eso se ha hecho con 3 hornallas, nosotros que lo llamamos hornalla. Entonces el consumo de la leña mismo, este tipo de cocina, no consume mucho combustible en el caso de la leña. Así técnicamente nosotros en todo este proceso de construir hemos probado que un 20% se reduce en el consumo de la leña. Entonces, al momento de hacer el fogón mismo, todo el humo absorbe la chimenea que está hacia afuera, ¿no? Entonces, mira, si no hubiera ese tipo de chimenea, ahorita estuviera lleno de humo, a pesar que no hay fuego, ¿no? No está con llama. Pero por lo que está con chimenea, no se nota, incluso en apagado, mucho humo, ¿no?
Ese es el objetivo, que no haya mucho humo, todo, reducir la leña y a la vez que las enfermedades respiratorias a causa del humo, todo eso, ¿no? Antes nosotros teníamos cocinas así rústicas nomás que humeaban. Ahora con el apoyo del IPTK, del proyecto, hemos elaborado, hemos construido este tipo de cocina, dice, ¿no? Que ya se ve el ambiente limpio. Hemos ya, el higiene, la limpieza incluso de los niños ha mejorado, dice, ¿no? Y a la vez, ya, como pueden ver, hemos construido con el material local para guardar nuestras verduritas, dice. Con este tipo de infraestructuras estamos mejorando y a la vez estamos consumiendo hortaliza fresca que antes nosotros no conocíamos, como repollo, zanahoria, cebolla, lechuga, eso no conocíamos siquiera. Ahora con el apoyo del proyecto y con los que nos apoyan, tenemos ya lo que es. Mediante este proyecto están ya sobresaliendo un poco más, implementando en sus prácticas alimentarias lo que es los tres grupos alimentarios, ¿no? Y mediante eso también las señoras dicen, estamos consumiendo los alimentos más nutritivos mediante eso. Nosotros no conocíamos, solo comíamos haba, maíz, papa, chuño y nada más. Y las verduras, los cereales, todo eso no conocían. Y mediante esto ya están ya alimentándose un poco más. Y también, ¿no? Hablando sobre la soberanía alimentaria, las señoras dicen, ¿no? Que produciendo nosotras podemos ir a vender también por ese medio, tener un poquito más de economía para poder subsistir en el mismo ambiente de la comunidad, ¿no? También nos habla nota de la seguridad alimentaria, que nosotros brindamos alimentos propios de la comunidad para poder también cuidar de las enfermedades que tienen los niños, como sea la desnutrición, que está bastante, ¿no?, en nuestro país, en las comunidades, que todos. En esta comunidad, como ven ustedes, las mujeres están interesadas en aprender más sobre la seguridad alimentaria. También en la nutrición hemos aprendido también, porque bastantemente nuestros hijos se han aplazado en estudio y educación. Entonces, había sido por falta de nutrición. No hemos alimentado bien en su normalidad, en su crecimiento. Ahí había sido, y nosotros no dábamos cuenta que de qué está aplazando nuestro hijo, de que tiene mucha, como una desnutrido, no sabíamos, pero seguro había sido por falta de alimentación. La asociación en sí, su nombre es la Asociación de Productores Alfareros Huacuata, ¿no? APRAT, como su sigla. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es transformar temas de como por ejemplo vajillas, vamos a transformar platos, vamos a transformar floreros. Creo que una vez demostramos cloro, ¿no?, unas muestras. Entonces lo tradicional lo vamos a mejorar. Los beneficiarios están motivados trabajando, ahorita por ejemplo estaban trabajando para desarrollar esta asociación, ¿no? Esta es una asociación, un centro para la asociación de alfarería, donde los beneficiarios ya lo tienen la materia prima, ¿no? Ya termina la construcción de esta obra y empiezan así de rapidito, ¿no? A transformar. Ya se han capacitado también, digamos, en el tema del armado de telares, el mantenimiento, ¿no? Entonces las señoras ya saben, ¿no? Ya tienen un conocimiento básico. Van a utilizar también lana de oveja, ¿ya? Porque aquí hay harta llama y harta oveja también. Entonces, es la ventaja de ellos, ¿no? Para poder tejer, digamos, esas artesanías. Ahora, aquí lo que no hay sí que es la producción, no hay mucho, ¿no? Entonces, ellos viven de eso, de animal, ¿no?